Ahí estamos, ¿qué onda, mi gente? Como cada viernes, ya iniciando transmisiones totalmente en vivo a través de esto que es Vagueando TV. Recuerda, tendremos mucho contenido variado. Déjame acomodar un poco esto para que todos ustedes se queden con nosotros y les estaremos adelantando un poco de lo que tendremos en este programa. Como cada viernes, si te acabas de unir y no tienes idea de qué estamos hablando, pues estamos a las 8:15 en esta revista variada, donde te traemos, pues bueno, ahora sí que las secciones muy distintas a lo que presentamos en los otros espacios que estamos colaborando. De hecho, venimos de Sergio el Barrabás, en Por las Barbas del Barrabás, donde estuvimos hablando de los celos. Eso lo estaremos comentando la siguiente semana. Y hoy aquí te adelanto un poco de lo que podrás observar. Mercajeme, ya les adelantaba en publicaciones en Sonora Mágica y Recorridas, estaba agrietando una parte de la fachada principal. Y pues se supone que ya iban a realizar los trabajos, no tenemos confirmación de que todo esto pues ya está solucionado, entonces vamos a presentarles unas imágenes del riesgo que representaba esta obra que ya tiene sus ayeres, pero pues que está todavía en riesgo. Bueno, el huracán Olaf, que el día de ayer pegó en Baja California Sur con algunos daños, vamos a ver qué tan fuerte estuvo esto, quédense con nosotros. Además de que mañana pues ya son 20 años de la caída de las Torres Gemelas, vamos a platicar un poco de todo eso. También en la sección recomendación, una película que regresa luego de años, esta saga, esta secuela más bien, Matrix, me imagino que la viste o la conoces, pues estaremos platicando de la nueva versión, de la nueva y más reciente publicación de esta, creo que es la tercera parte, así que quédense con nosotros. Además, en la sección Grupo Herreando, bueno, él es integrante y la voz principal de Calibre 50, nos platica acerca de la historia de una de sus canciones más exitosas, Siempre te voy a querer, cómo fue que se creó esta versión y cuál fue la historia de dicha canción. Quédate porque la vamos a platicar más adelante. En Qué Bárbaro, sección de Por las Barbas del Barrabás, los memes, cuáles te sientes más identificado, cuáles son los más comunes, los que hicieron historia, los que generaron mucho dinero, pues los estaremos platicando. Además, nos vamos hasta Guatemala con Ismael Piox a conocer Suchitepec y Hacienda Las Carolinas. Está espectacular el video, así que más adelante lo podrán ver. Todo esto y más aquí en esto que es Vagueando TV. No se te olvide, todos los viernes a las 8:15 Pacífico, 10:15 Ciudad de México, te estamos esperando. No olvides suscribirte a nuestros canales donde te estamos compartiendo este y los programas anteriores, ya el quinto programa de este espacio, así que quédate con nosotros y te estamos esperando los viernes. Pero bueno, vamos a entrar directamente en materia, como ya les decía, pues bueno, esto. Ahí está lo que les decía, la sección ciudad es donde hablaremos, por ejemplo, este es el mercado municipal tan conocido en Ciudad Obregón, Sonora, con muchos años, es de los más hermosos en vista a nivel nacional. ¿Qué pasó? Esta parte que ven enfrente se agrietó, se separó, como lo están viendo ahí en las imágenes. Entonces, pues bueno, mucha gente se asustó, generó pues bastante polémica en redes sociales, así es como se ve la parte trasera. Y pues ahí estuvieron haciendo unos pequeños ajustes, se puso como un tipo de, pues, de estructura deteniendo para que no se fuera a caer hacia la parte de enfrente, pero la idea era arreglarlo para que todo esto pues quedara pues como estaba en un inicio, ¿no? Por cuestiones de tiempo pues ya pues presentan ese tipo de desperfectos las obras y pues ahí están algunas de las imágenes del interior también del mercado municipal para todos aquellos que no tienen el gusto de conocer. Esto se encuentra en Ciudad Obregón, Sonora, que nos ven otras partes de México, América del mundo. Pues bueno, así es el interior, es como un swap meet, un tianguis, donde pues bueno, se venden diferentes artículos, la parte central de comedores, los elevadores que nunca han servido. Desde que era niño yo no recuerdo haberme subido nuevamente, creo que servía uno nada más, uno de los tres o cuatro que había. Pero bueno, el caso es que esa fue la polémica que estuvo generando esta obra allá en Ciudad Obregón, Sonora, Mercado Municipal. Se supone que el lunes ya se comenzarían a hacer los trabajos de restauración para que ya quedara en buenas condiciones y no representara un riesgo pues para la población. Esperemos que así sea. Ahí está, eso por la parte en Sonora, Ciudad Obregón,
que estuvo ocurriendo esto. Otra cosa que también desde ayer y antier, ¿no? El huracán Olaf, tenemos unas imágenes circulando en redes sociales donde al parecer, bueno, esto fue en la Baja Sur, en Baja California Sur, y espectacular este video donde el mismo huracán hace contacto con el mar y se quiere trasladar ya a tierra. Acompáñame a ver estas imágenes impresionantes. Eso con respecto a la entrada del huracán. Esto fue el día de antier, me parece. Y ayer ya pegó y esto es lo que estuvo ocurriendo. Check. Estas imágenes que están observando ya son en la cuestión de anoche, donde ya pegó el ojo del huracán, los vientos muy intensos, sobre todo en esta zona del país, donde sí es muy, ahora sí que fuerte cuando pega este tipo de meteoros. Al parecer, según comentaban autoridades oficiales, pues bueno, no fue tan fuerte, fueron daños materiales, fueron pues los típicos que causan este tipo de eventos, pero afortunadamente no se han registrado, pérdidas humanas. Otro video que también circulaba en redes sociales donde sí hubo una afectación, es en otra parte del mundo totalmente distinta, no tengo el dato exacto de dónde es, pero chequen lo impresionante que se vio esta inundación tan fuerte, ¿eh? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Imagínate el terror y la desesperación de ver esto. No sé si haya una presa que se haya reventado, no sé si sea a lo mejor un canal muy intenso, o no sé, un río que se desbordó y la intensidad que el agua, así que el agua no perdona, valga la redundancia. Si un río construyes por encima de uno, pues ese lugar siempre va a buscar su cauce natural. Quizás este sitio pertenecía a algún asentamiento, no lo sabemos. El caso es que las imágenes están muy fuertes, muy impresionantes. Y pues muy preocupantes. Pero bueno, otra cosa que también ocurrió durante la semana, pues bueno, el sismo, que pues por desgracia, no sé, pero cada mes de septiembre, año con año, se presentan también este tipo de fenómenos en algunas partes del centro y sur de la República. No mames. Pues ahí está, fuertes las imágenes, imagínate el miedo y la desesperación, mis respetos para la gente que radican en aquellos lados.
afortunadamente no se reportaron víctimas hasta donde tengo entendido. Si ustedes tienen otros datos, por favor, compártanoslo, pero ocurriendo en la Ciudad de México. Hay más videos que circulan en las redes sociales, a lo mejor algunos ya los vieron, si se los perdieron, aquí se los presentamos también. Vente rápido, está muy fuerte. Amigos de Publimetro, estamos en la Ciudad de México transmitiendo completamente en vivo. Tenemos sismo, es otra vez. ...7 de septiembre de 2021... estamos en la alcaldía Iztacalco, se acaba de ir la luz. Tenemos un movimiento telúrico en estos momentos en la Ciudad de México. Sonó la alarma sísmica hace no más de 2 minutos... Nos encontramos en la alcaldía Iztacalco, estamos en la unidad habitacional Infonavit Iztacalco. Se fue la luz, los vecinos nos encontramos en una plaza. Estoy esperando comunicación de mis compañeros de Publimetro México para tener informes acerca de la intensidad de este sismo que se siente en este momento en la capital mexicana. Terrible, terrible esto que ocurre, ya es muy seguido que año con año siga pasando, y esto, pues bueno, se dio, como ya lo dijo el compañero, el 7 de septiembre. Nos comentan ya nuestros amigos del chat. Luis Esquer, saludos, dice, estuvo feo, te vas a oxidar con el agua, dice. Ahí está, pues sí, estuvo feo, como dice nuestro querido Luis Esquer, sí, se puso muy, muy fea esta situación. Hay más imágenes respecto al mismo tema. No juegues. No, puta madre. Ay, no mames, Frank. Todo está bien, Frank. Ay, no mames, ¿por qué nos quedamos, güey? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Ya viste los rayos azules? Imagínate el miedo de vivir con eso. Tienes que vivir con ello. Acostarte a dormir y que de repente empiece la alarma sísmica. Sí te da, como pienso yo, un terror psicológico para quienes no estamos acostumbrados, afortunadamente, a este tipo de situaciones. Pero nadie está exento. Esto ocurrido en partes de México, en una zona de Acapulco y en otros estados aledaños que estuvo ocurriendo allá. Entonces, pues bueno, esperemos que no se replique, esperemos que esto ya no pase. Pero bueno, mi gente, no se les olvide, sigan comentando, háganos llegar sus, ahora sí que sus saludos y desde dónde nos están viendo, si nos están viendo por primera vez, valga la redundancia. Esto es Vallando TV, estamos todos los viernes a las 8:15 minutos después, tiempo del Pacífico, 10:15 Ciudad de México, esta revista variada donde tratamos de presentarles cosas distintas. Estamos en la sección Ciudad Est, donde les vamos a conocer, pues, lo más relevante o cosas que están pasando. Y bueno, vámonos ahora hasta Nueva York con algo muy triste. Mañana, pues ya se, ahora sí que, pues se cumplen 20 años de la caída de las Torres Gemelas. 20 años, yo recuerdo, estaba trabajando allá, de hecho, en el mercado municipal que vimos al principio del programa, pues en Ciudad Obregón, cuando estaba yo en una taquería, la taquería Mazatlán, saludos, estaba la televisión enfrente y recuerdo que empezaron a comentar, ¿ya viste lo que pasó en Estados Unidos? Y empezó un escándalo, ¿no? Estas imágenes que estamos observando recientemente se desclasificaron y ya se dieron a conocer de aquel fatídico día, 11 de septiembre de 2001, no se puede creer que ya sean 20 años de este terrible deceso, donde pues perecieron muchísimas personas, muchos mexicanos, personas que se fueron, ¿no?, que trabajaban en este call center, pues bueno, por desafortunadamente, perdieron la vida.
Algunos no fueron a trabajar, por fortuna, y lograron, contarlo. Vamos a recordar imágenes de este terrible, terrible evento. Vamos a ver. Ahí está un poco de lo que, en aquel pasado 11 de septiembre se vivió. Es, muy, 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 muy terrible esto que estamos observando. Con mucho miedo, sinceramente, era algo... que nunca pensamos que le ocurriera a la potencia más importante del mundo. Observábamos que destruía Nueva York, observábamos que destruían Washington o muchas ciudades de Estados Unidos en las películas, pero ya en algo real era de no creerse. Recuerdo lo terrible que fue en ese momento, cómo nos asustamos. Ahí lo estamos viendo en las imágenes. Y algunos datos precisamente de aquel día tan triste. Se cayeron las torres. Hay versiones que comentan que todo esto fue preparado. ¿Cómo es que las torres cayeron en la estructura en una sola línea? No sé, según lo que dicen diferentes versiones. Era nada más. Esto sí es muy triste. Y a partir de ahí ya se tomaron otras medidas internacionales para tener un poco más cuidado, ¿no? En este caso, el país más vigilado del mundo, nos dimos cuenta que no era tan, tan impenetrable. Hay también versiones que esto ya estaba predicho desde hace años, milenios atrás, hay quien lo relaciona con Nostradamus. Quién sabe, ya es cuestión de creencias, depende de cada quien, pero mañana ya se cumplen, repito, 20 años de este terrible, terrible atentado terrorista que vivió los Estados Unidos. Y un minuto de silencio para todas aquellas víctimas que perdieron la vida en este terrible, terrible evento. Ahí estás en Vagueando TV. Recuerda, tenemos una cita todos los viernes a las 8:15 Pacífico, 10:15 Ciudad de México, dependiendo de donde nos estás viendo. Gracias a quien también nos ve a través de YouTube. Una vez que subimos esto, ahí estamos en los canales Vagueando Oficial, está en Charly Zazueta y también en Sonora Mágica y Recorrida, esos tres canales donde estamos compartiendo estos videos, quien nos ve diferido, y gracias a quien ha hecho sus aportaciones y nos ha hecho llegar ayuda en el PayPal. También muchas, muchas gracias, que al ratito se los voy a poner. Y tenemos mucho contenido. Los quiero invitar el próximo sábado a que no se pierdan una entrevista. Esta entrevista con este personaje se llama Juan Palomares. Él es cantante, él estuvo ahí en La Voz México hace algunos ayeres. Fue muy polémico porque el equipo Ricky Martin, en ese momento fue quien lo escogió. Ahí está cuando giró su silla. Y estaba muy reciente cuando Ricky Martin se había aceptado su homosexualidad. En este caso, ahí hubo apoyo por parte de él. Él es originario de Caborca, Sonora, y el próximo sábado estará con nosotros para que no se pierdan esta excelente entrevista. Ahí está Ricky Martin con Juan Palomares. Así que no se la pueden perder. Sábado es por Sonora Mágica y Recorrida, mi gente. Es por Sonora Mágica y Recorrida, la otra página hermana que tenemos, donde podrán observar esta plática, esta charla, donde nos contará secretos de La Voz México, qué pasó, cosas que suceden tras bambalinas, qué tan cercana fue la relación con Ricky Martin también. Ahí sí que si se quieren enterar y si fueron fan de este personaje tan conocido y popular, Juan Palomares, cantante, no se lo pierdan este próximo sábado, que ya es mañana, para que nos sintonicen en esta amena charla. La vamos a estar compartiendo también en Entérate, nuestro programa también de farándula, y en los canales de YouTube que ya mencioné. Me encanta hacer este tipo de recomendaciones. Y continuando con las buenas noticias, también chequen esto: si te encantan los concursos de belleza y estás buscando una oportunidad, esta información te interesa.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gustan los certámenes de belleza? Pues te tengo una muy buena noticia, que quieres o andas buscando oportunidades. Se busca a las nuevas representantes del estado de Sonora. Estamos buscando a dos. Miss Petit Sonora 2021. Bueno, los requisitos son muy sencillos. Solamente tienes que tener de 19 a 25 años, ser soltera, no tener hijos, una estatura máxima, de 1,65 metros. El concurso está dirigido a mujeres sonorenses de baja estatura, por eso se llama Miss Petit. Si no son de Sonora, ojo, no hay problema, pueden participar siempre y cuando pues radiquen en el estado. Repito los requisitos: tener de 19 a 25 años, ser soltera, no tener hijos, la estatura máxima es de 1,65, y pues bueno, se viene ya el nuevo certamen Miss Petit Sonora 2021. Si quieres más información, pues te puedes comunicar al Facebook de la página oficial Miss Petit México Sonora. Ahí es donde te puedes enterar y pedir más informes al respecto. Todo esto, pues bueno, del grupo Creadores de Reinas, quienes está pues llevando a cabo esta nueva edición de este muy, muy bonito concurso. Y es una muy buena oportunidad que a veces te brinca a otras facetas. Ahí está la ventana, aprovéchenla, estoy seguro que les interesará. Le vamos a seguir haciendo difusión a todo esto para que, pues bueno, estén pendientes o corra la voz para quien así, pues bueno, lo solicite, le deseo, tenga la intención de participar en un certamen de belleza. Ahí está la oportunidad. Pero bueno, vamos a cambiar un poco de tema, vámonos a nuestra primera, bueno, segunda sección. Les tenemos una recomendación de esta película que regresa. Vamos a ver la cortinilla y ahorita comentamos qué película es. Ahí está, como les comentaba, Matrix 4 regresa después de un tiempo de ausencia. Ya está pues en las salas, o estará en las salas de cine recientemente. De hecho, antier creo se estrenó el nuevo tráiler. Estas imágenes que están viendo son precisamente de la nueva producción, donde ya se dio a conocer en diversas plataformas y redes sociales qué es lo que viene, qué estará en esta nueva adaptación de esta película. Los seguidores que ya vieron las otras dos, pues bueno, están pendientes o tienen la intención de verla, pues ahí está. Corran la voz, porque Keanu Reeves regresa con esta maravillosa historia, un poco más actual. Ahí pueden ver en las imágenes, ya manejando la tecnología que estamos en este momento usando, como los teléfonos celulares, las tabletas. Aparece el actor que interpretó a Doogie Howser en alguna ocasión, ahí está, si lo vieron, pues bueno, estará participando en esta nueva versión de Matrix, titulada Resurrection o Resurrección. Estas son imágenes, repito, del tráiler oficial que se estrenó antier, me parece, y de hecho lo tenemos ahí en Vagueando, para que vayan a verlo en video. No lo pude pasar tal cual por cuestión de derechos, ya saben cómo se pone de repente de estricto el YouTube, el Facebook. Pues para no arriesgarnos, mejor les presenté las imágenes, véanla, y quien son seguidores, pues a lo mejor, pues bueno, tienen la intención de verlas. Hay gente que no le gusta la segunda, la tercera, la cuarta parte, porque dicen que no son buenas, pues júzguenlo ustedes, nosotros la estaremos viendo, y ya les diremos si les gustó o no. Pero pues bueno, ahí está, síganse comunicando, este espacio es para ustedes. Y si nos acabas de sintonizar, estamos todos los viernes a las 8:15 Pacífico, 10:15 Ciudad de México, en esto que es Vagueando TV. Estaremos también en YouTube subiéndolo. Si nos estás viendo por aquel lado, pues recibe un cordial saludo. Vámonos con la siguiente recomendación. Te adelantaba también acerca de, bueno, la sección se llama Grupo Perreando. Hablamos ahí de cosas del medio grupero y no tan grupero, no necesariamente grupero. Ahorita van a ver el título, por eso es que le pusimos así. Perreando también es por cosas de reggaetón y de baile, no necesariamente es grupero o regional mexicano, como algunos le dicen. Pero en esta ocasión sí, pues hablaremos, primero vamos a ver la cortinilla y ahorita les platico de qué hablaremos en esta sección. Ahí está, me imagino que ustedes han escuchado la canción Siempre te voy a querer, de Calibre 50. Esta canción que a veces escuchamos, nos aprendemos y la relacionamos con alguna cosa o situación que nos ha pasado, pero nunca nos ponemos a pensar en qué estaba pensando, valga la redundancia, el autor cuando las escribió. Bueno, para no quebrarnos la cabeza, o si tienen la duda, la intención, o si no, él nos los comparte directamente. Vamos a ver cómo se creó esta canción, o el intro de la misma. Chéquenlo. Bienvenidos a Historia Detrás de las Canciones.
Esta canción es una de las más grandes de mi catálogo y es una de las más importantes de mi carrera. La compuse a finales de 2015 y no salió a la luz hasta el 2016. Y esta rola la pudiera llamar, como en México vulgarmente decimos, un chingue su madre, me la voy a rifar. ¿A poco no se han emocionado con un? Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor. Y yo, pues déjenme contarles que esta canción originalmente no era así. Tenía tres opciones. La primera era: me han preguntado que si tú eres mi verdadero. Recuerdo que había otra opción que decía: me preguntaron que si tú eres mi verdadero. Bueno, el punto es que tenía tan saturada la cabeza y la estaba terminando en el estudio de la canción que dije: chinga su madre, me la voy a rifar. Y fue así que nació la parte que no es cantada de Siempre te voy a querer. Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor. Y lo demás, amigos míos, es historia. Ahí está, dato curioso respecto a la creación de esa canción, Siempre te voy a querer. Muy bonita, muy, muy, muy amena y muy, no sé, yo la relaciono mucho con los días de Navidad, a lo mejor porque la fue donde la escuché más, o siempre en los estados de Facebook, de WhatsApp, bueno, más bien de Facebook, es donde también yo la he visto. Y pues ahí nos compartió, en este caso, su cantante principal y compositor, la historia de cómo se creó. Les vamos a estar presentando este tipo de datos curiosos, por ejemplo, en este tipo de secciones. Si tienen alguna idea o si tienen alguna recomendación, háganla, porque sí nos encanta y la tomaremos muy, muy en cuenta. Vámonos ahora con otra sección más variada. Nos fuimos a hacer investigaciones. Los memes, yo creo que todo el mundo los conocemos. Los que no, también se los vamos a explicar en este video que a continuación les vamos a presentar. En esta sección, ¡qué bárbaro! Que ahorita platicaremos cuáles son. Primero vamos con la cortinilla y ahorita regresamos. Es correcto, los memes, algunos muy populares, algunos muy famosos, quien se hizo hasta millonario, algunos que continúan en la actualidad, a pesar de tantos años que salieron, los niños o personajes que están ahí ya crecieron, se ven totalmente distintos. Si no sabes de qué te estoy hablando o no conoces qué es un meme, acompáñame a ver la siguiente información que será de tu agrado. ¡Ea! Amigos, y como cada viernes les traigo un tema distinto, hablaremos de memes. Me imagino que tienen alguno que les guste o alguno que represente o lo asocien con una cosa que les ha ocurrido. Pues bueno, los invito a que conozcan más detalles acerca de este tema, memes, aquí a las barbas del Barrabás. ¡Ea! Cuando la foto de su hijo se hizo mega famosa, Lana Griner no estaba demasiado contenta, pero unos años más tarde la tremenda popularidad del meme ayudó a recaudar casi $100,000 para el trasplante de riñón de su marido y padre de la criatura. ¿Ves? A veces el internet no es tan malo. Esta ha sido la única vez que la familia Griner ha sacado provecho de su fama, ya que el niño ahora tiene 11 años, ha rechazado ofertas de televisión y no tiene el perfil en redes sociales. ¿Cómo ves? Mi casa es tan grande que el Wi-Fi no llega bien a todas las habitaciones. Seguro que te puedes identificar con algunos de los problemas del primer mundo de esta chica. Detrás de este popular meme, esta modelo italiana Silvia Bottini, que ha hecho numerosos anuncios y películas y da conferencias. Así que es básicamente la persona perfecta para este meme. A pesar de tener todo el aspecto de una pirómana juvenil, claro, esa es la gracia del meme. Mis vecinos escuchaban One Direction. Escuchaban. Si bien no hay una definición en específico, se asocia a videos o fotografías que asocian un momento relacionado a lo que está ocurriendo y al mismo tiempo se viraliza en diversas plataformas sociales. La palabra meme hace referencia a ideas, comportamientos o estilos que se extienden culturalmente entre personas. Es un derivado del griego mimena, que hace referencia a lo que se está imitando. Este concepto se ha trasladado al internet para describir ideas que se viralizan o son replicadas de forma masiva a través de las redes sociales, blogs, emails, etc. Además, pasan de persona a persona de manera explosiva. El formato de un meme puede ser una frase, una imagen, un video o un concepto más abstracto. En general, su temática es humorística, rozando casi al absurdo, aunque en ocasiones también se convierten en pequeñas píldoras filosóficas. Por lo tanto, no deberíamos nunca pensar que un meme es tan solo una mera broma. Pues ahí está.
esto que está súper actual, ya tiene tiempo dentro de las plataformas y redes sociales, y que al parecer continuará por muchos, muchos años más. Lo que caracteriza a los memes es que llegan a ser un fenómeno internacional, propagándose las mismas imágenes de broma en todas partes del mundo. No esperes encontrar grandes obras de arte, ya que el Paint es de lo más habitual en esta práctica, así como los montajes más simples con Photoshop. La estética no es prima y no es de lo mejor en cuestión de hacer memes, pero sí lo que pretenden transmitir. Memes que han hecho historia y memes que se seguirán generando en diversas redes sociales. Para Por las Barbas del Barrabás, informó Charly Zazueta. Y por supuesto, continuamos con más ¡Qué Bárbaro! Ahí está, yo te espero todos los viernes en el canal de Sergio el Barrabás. De hecho, aquí te pongo la dirección, se llama Por las Barbas del Barrabás. Esto es en YouTube, lo hacemos a las 7 de la tarde, tiempo del Pacífico, 9 Ciudad de México, central de Estados Unidos también, para que nos acompañes cada viernes con un tema distinto. Este fue el de la semana pasada, hablamos de los memes. Hoy hablamos de los celos, pero eso se los compartiré la siguiente semana, así que todavía si no se han suscrito, no nos han visto, ahí los esperamos en esta sección ¡Qué Bárbaro!, donde tocamos este tipo de temas. ¡Qué Bárbaro! Porque te da de sorpresa de todo, pero te lo explico más a detalle en la siguiente cortinilla. ¡Chécala, chécala! Ahí está, como ya te lo dije, esta cita la tenemos todos los viernes a las 7 de la tarde, tiempo pacífico, 9, Ciudad de México, para que no se lo pierdan. ¡Qué Bárbaro! Con el Sergio, con el buen Sergio el Barrabás y su amigo Charly Zazueta en el canal de YouTube Por las Barbas del Barrabás. Así que, pues bueno, síganse comunicando. Muchas gracias, dice Karim Zazueta. Saludos, Charly, muchas felicidades. Excelente programa. Gracias, gracias. Síganse reportando. Hay quien también nos ve grabados, quien nos ve las grabaciones, se los agradecemos mucho, 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 porque nos ayuda a seguir generando más contenido. Vamos en el quinto programa, para quien nos acaba de empezar a sintonizar o nos ve en un grupo, nos ve diferido, o nos ve a través del canal de YouTube, pues bueno, esto se llama Vagueando TV, es una revista variada donde traemos temas pues diferentes, o tratamos de que sean interesantes. Estamos, ya lo dije, aquí va a estar apareciendo el horario del día, nos vamos a las plataformas después grabados, vamos ahorita en vivo por la página de Facebook, pero pues vamos creciendo poco a poco. Ahí está, la idea es que participen y colaboren con nosotros en este espacio. Y pues bueno, vámonos con otra sección más que a ustedes les encanta, y se acepta también sugerencias en las redes, y ahorita les platico de qué vamos a hablar. Chéquelo. Ahí está, ¿se acuerdan ustedes de un programa que se llamaba Las Pistas de Blue? Este programa que pues se transmitió hace algunos ayeres en México a través del Canal 5, y quien también tuvo una despedida muy extraña. Se rumoraban muchos detalles de Steve, ¿se acuerdan de Steve, el protagonista que era quien dirigía este programa? Pues bueno, grandes versiones, algunas no tan buenas, no tan positivas, fueron las que se dijeron. Resurgió en redes sociales esta semana. ¿Quieren ver cómo luce, si cambió, si se ve más viejo, si se ve más joven? Pues bueno, si no lo han visto, si no lo han checado, se los compartimos en este mensaje que nos dio a todos los seguidores de este programa. 25 años ya del programa, 25 años, parece que fue ayer cuando lo estuvimos observando. No tiene 25 años que lo pasaron, pero sí que se creó. 25 años, y ese fue el mensaje que compartió en redes sociales. Veámoslo. Hi. You got a second? You remember how, when we were younger, we used to run around and hang out with Blue and find clues and talk to Mr. Salt and freak out about the mail and do all the fun stuff? And then one day, I was like, oh, hey, guess what? Big news. I'm leaving. This is my brother Joe. He's your new best friend. And then I got on a bus and I left. And we didn't see each other for, like, a really long time.
Can we just talk about that? Great. Because I realized that was kind of abrupt. I just kind of got up and went to college. And that was really challenging, by the way, but great, because I got to use my mind and take a step at a time, and now I literally am doing many of the things that I wanted to do. And then look at you, and look at all you have done, and all you have accomplished in all that time. And it's just so amazing, right? I mean, we started out with clues, and now it's what? Student loans, and jobs, and families, and some of it has been kind of hard. You know? I know you know. And I wanted to tell you that I really couldn't have done all of that without your help. And in fact, all the help that you helped me with when we were younger is still helping me today, right now. And that's super cool. I guess I just wanted to say that after all these years, I never forgot you. Ever. And I'm super glad we're still friends. Thanks for listening. You look great, by the way. Whatever it is you're doing, it's working. Pues ahí está, 25 años de la creación de este, pues, programa que marcó generaciones, que mucha gente, pues, recuerda con cariño, y que también los que son más fans, yo no soy tanto, pero sí lo veía, pues se quedó con la incertidumbre de qué pasó, nada más, como lo dijo él en el video, pues no se alcanzó a despedir, no dio una explicación clara de qué fue lo que ocurrió, a dónde se fue, y pues 25 años después de su creación, regresa y nos da, pues, este bonito regalo para todos los fanáticos. Ahí está esto que compartió Steve de las pistas de Blue esta semana. Pero bueno, mi gente, si nos acabas de empezar a sintonizar, esto es Bayando TV, una revista nocturna con temas y secciones variadas que se transmite todos los viernes de 8 a 15 a 9 de la noche aproximadamente, según como nos rinde el tiempo. Si nos ves en las diferentes plataformas, no olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales, donde también estamos compartiendo este contenido y otros más que andábamos haciendo. Si quieres ver trabajos anteriores, también lo puedes hacer ahí. No se te olvide, también te voy a estar poniendo mis redes personales por si quieres estarte suscribiendo, ayudándonos y compartir, pues bueno, algún tipo de idea, algún tipo de sugerencia. Con gusto la tomaremos muy, muy, muy en cuenta. Pero pues bueno, ahí va a estar apareciendo en la pantalla. Vámonos con la siguiente nota, también dentro de esta sección en las redes. Me imagino tú que conoces a Selena Quintanilla o alguna vez la has escuchado, a pesar de tantos años de su deceso, más de 25 creo, es 25, 26 aproximadamente, fue en 1995 cuando, pues bueno, a manos de Yolanda Saldívar, esta cantante, pues, perdió la vida. Ya se han hecho, pues, dos series, una por Telemundo, otra por Netflix, se hizo la película con J-Lo, y, pues, hay una chica en redes sociales, se llama Anaís Garmendia, es la doble casi exacta de Selena, no sé si ya la viste, no sé si ya la conozcas. Tenemos unas imágenes de ella y unas declaraciones que estuvo dando en circulación en redes sociales. Si no la conoces, te la presento, chécala y ahorita comentamos qué tanto se parece o no. Sí, muchas personas que han hecho escritos sobre mí han dicho que soy de origen salvadoreño. Soy latina igual, pero soy cubana. Sí. De hecho, es la duda de muchas personas que me han preguntado. Incluso hay un canal de YouTube que me han dedicado a mí, o sea, algunos de mis detractores, para afirmar que me he hecho operaciones de la boca y de la nariz para parecerme a Selena, cosa que es totalmente incierta. O sea, yo nunca he hecho ningún cambio en mí ni lo haría para parecerme a nadie. O sea, no tengo nada hecho de ningún tratamiento ni de labios. O sea, son naturales. Nunca he tocado mi cara ni nada para hacer algún cambio para parecerme a nadie. Me alegro mucho que me hayas preguntado esto y pues espero que haya aclarado eso a muchas personas que tienen esa duda, y la verdad te agradezco mucho. Sí, todos los vestuarios que ven en mi contenido de TikTok que ha utilizado ella, pues los he creado yo. O sea, soy diseñadora de moda y creo que también el 80% de mi inspiración para estudiar diseño de moda vino de Selena Quintanilla. Y sí, todos los vestuarios que ven en mi contenido, todos los hago yo.
La verdad no me esperaba tanto, o sea, tanto apoyo que he tenido en este contenido en TikTok. Todo empezó cuando en esta cuarentena, o sea, por puro entretenimiento, no conocía la plataforma y pues entré a entretenerme un poco. Y pues un día, después de hacer varios contenidos de otro tipo, hice, o sea, un video de Selena Quintanilla, tuvo mucho apoyo, muchos comentarios lindos y pues las personas me decían, haz más videos y pues así empezó todo. La verdad, no me esperaba nada de lo que está pasando ahora, no me lo esperaba y mi familia sí me apoya el 100%, o sea, de hecho disfruta todas las cosas que hago porque también son admiradores de Selena Quintanilla, pues o sea, fue mi música prácticamente de toda la infancia y pues les ha tocado escucharla también. Y pues la verdad, sí, me apoya muchísimo y no me esperaba, no me esperaba todo este apoyo y todo el amor y todo lo que recibo a diario de todas las personas por este contenido de Selena Quintanilla. Muy agradecida por eso. Pues ahí está, ustedes qué dicen, ¿se parece o no se parece? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, tan es así pues el gran número de seguidores que ha tenido, como lo dice ella, cómo ha incrementado sus redes, cómo de un momento a otro pues creció y creció y le fue mucho mejor haciendo los contenidos con Selena. Hay gente, que no está muy de acuerdo con que ella esté realizando eso, según lo que ella ha comentado, no lucra, según esto, no monetiza y no realiza presentaciones personales hasta donde yo he visto que ella ha comentado, ¿no? La realidad pues no la sabemos, el caso es que bueno, juzguen ustedes, ¿se parece o no se parece? Ya pues platíquenlo ahí en los comentarios. Saludamos también a nuestro amigo Arcángel Arroyo Medina, Armando Bochinche, saludos amigo, hasta la Ciudad de México, que mañana los esperamos en Entérate, al ratito también platicamos bien, por si no nos has visto, a que nos ayudes porque hay promoción, hay una promoción muy interesante para los seguidores de Betty la Fea y de Entérate, y los no seguidores también, pero bueno, eso será al ratito. Esto es Bayando TV, estamos los viernes, ya lo dije, aquí están los datos, y ahora vámonos hasta Guatemala, nuestro querido Ismael Piox, él siempre anda bayando por Guatemala, ya tenemos la nueva temporada 2021, si no han visto todos sus recorridos y reportajes, los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Bayando Oficial en YouTube, y también en Facebook, para que chequen lo que él nos ha traído ya desde el 2016, fíjate, desde el 2016 colabora aquí con nosotros, y de regreso con esta nueva temporada 2021, Bayando TV, lo tenemos en esta sección por algún lugar, que sigue siendo Bayando por Guatemala, está por allá en el departamento, que para nosotros son los estados de la República, para allá son departamentos, se llama Suchitepec, y nos lleva a conocer Hacienda Las Carolinas. Si todavía no la conocen, vamos a ir a verla a través del video que nos presenta en esta sección. Por algún lugar, Ismael Piox, bayando por Guatemala. Chécalo.
Hoy nos encontramos al sur de la República de Guatemala. Como pueden ver, encontramos hermosos lugares como este, donde pueden relajarse, venir con la familia, disfrutar con los amigos. El departamento de Suchitepéquez. Una maravilla natural de Guatemala, el país de la eterna primavera. Y recuerden, cuidemos nuestro medio ambiente, no contaminemos lagos, ríos, afluentes de agua, no tiremos la basura en donde sea. Reporta para Va Guiando desde Guatemala, Ismael Piox. Saludos para México lindo y querido, América Latina y el mundo. Reportó para ustedes Ismael Piox, corresponsal en Guatemala para Va Guiando y la sección En Algún Lugar. Ciudad Obregón, Sonora, en el municipio de Cajeme, al sur del estado de Sonora. Es una tierra con muchísima tradición, la cual yo los invito a que visiten, que conozcan y que se llenen, que se empapen de toda la cultura que nosotros tenemos para ustedes. Esta es una plaza que está hecha y lleva el nombre, por supuesto, del Benemérito de las Américas, como ya lo mencionaba el señor Benito Juárez. Y también, amigos, los queremos invitar a que visiten nuestras redes sociales. No se olviden de nosotros. Estamos en Facebook como Va Guiando. Aquí les va a aparecer, abajito les va a aparecer Va Guiando. Y también visítenos en YouTube como Va Guiando Oficial. Y también búsquenos en todas nuestras redes sociales. No se pierdan nada de lo que nosotros tenemos preparado para ustedes.
Ahí está, estamos de regreso ya en la recta final de este espacio y por supuesto los invitamos a que se suscriban en todas estas plataformas digitales. Pero bueno, les adelantaba acerca, mañana tenemos programa de farándula, se llama Entérate, nos acompaña nuestro amigo Armando Bochinche, al cual le mandamos un saludo hasta la Ciudad de México, que afortunadamente está bien con respecto a lo del temblor, mañana nos platicará más detalles. Si todavía no lo has visto, chécate porque hay promoción, si nos ayudas a llegar a los primeros 500 suscriptores. Mejor explicado en el video, ¿eh? Regresamos. Vean este bonito paquete que están viendo acá, que dice Cheque dato. Ahí está. ¿Qué dice? Pero aparte de eso, de que el diablo es puerco, dijo don Hermes un cintillo. Mira, está precioso. Lo mejor es lo voy a acercar para que vean los dibujos. ¿Dónde estamos? Los dibujos de la telenovela. Es la versión... los cómics, ¿no? Bueno, los cómics, ahí está, si se ve. Ecomoda, podían faltar las estampitas de los personajes principales. Si esto no es una joya, para mí lo es porque me encanta esta historia. Me encanta. Llegando a los 500 suscriptores, voy a regalar un paquete igual para llegar a los 500 suscriptores, ¿no? Entonces, rifado. Compartan, comenten. Así es, ya lo dijo mi querido Armandito, comenten, compartan y suscríbanse al canal de Entérate, mañana hay harto desmadre, cotorreo y bochinche, así que los esperamos, 4:00 p.m, tiempo pacífico, 6, Ciudad de México, en YouTube, Entérate, estamos en Facebook, estamos en Instagram, pero la transmisión en vivo es en YouTube, así que por favor los esperamos mañana. Después, Bayando TV también se va a YouTube. Pero bueno, les adelantaba también, o les comentaba al principio del programa, que también colaboro en otro canal, Por las Babas del Barrabás, la cual también tiene programación toda la semana. Chéquenlo en este video promocional y también suscriban, por favor. Ahí está, también los esperamos por allá en estas dos recomendaciones que ya les hicimos. Ya estamos llegando casi a la recta final. Recuerden que Bayando TV es una revista nocturna con temas y secciones variadas. Te esperamos todos los viernes a las 8:15 Pacífico, 10:15 Ciudad de México. Tenemos una cuenta en Facebook que se llama Bayando, donde transmitimos en vivo. También en YouTube, Bayando Oficial, donde después nos mudaremos. Y tenemos un Twitter donde nos puedes encontrar como @_Bayando. Están nuestras redes personales que ahí van a estar apareciendo en la pantalla. Y no se te olvide suscribirte a nuestras redes sociales, porque eso nos ayuda a seguir generando contenido y, por supuesto, a estar más cerca de toda nuestra gente. No se les olvide, les voy a seguir poniendo el banner ahí para que no se pierdan este programa. Si lo agarraron empezado, pues al ratito lo subimos a YouTube y se queda también guardado aquí en la plataforma de Facebook. Ya para despedirnos, no se te olvide, también tenemos la convocatoria. Si quieres participar en concursos de belleza, te llegó la oportunidad. Se buscan las nuevas representantes del estado de Sonora. Buscamos a dos Miss Petit Sonora 2021. Los requisitos son tener de 19 a 25 años, ser soltera, sin hijos, una estatura máxima de 1.65 metros. Este concurso está dirigido a mujeres sonorenses de baja estatura, por eso se llama Miss Petit, como su nombre lo dice, y si no son sonorenses, no hay problema, también pueden participar, el único requisito es que radiquen en el estado de Sonora. Miss Petit 2021 ya está y te está buscando. Recuerda, ocupamos o necesitamos a dos personas, dos chicas, para que participen en esta nueva edición, convocatoria 2021. Más información en el Facebook de Miss Petit,
México Sonora, Miss Petit México Sonora, ahí te dan más informes. Todo esto es creación, valga la redundancia, de creadores de reinas, así que muy pendientes y una muy buena oportunidad, como ya lo dije, una plataforma que te abre pues muchas, muchas puertas, así que aprovechenlas todas las chicas que nos están observando, que nos ven en diferido, también comuníquense, ahí está el Facebook, ya se lo mencioné, y cualquier detalle o situación me pueden mandar también un mensajito privado y yo les estaré pasando la información correspondiente y el enlace directo con las personas encargadas, o bien directamente en el Face que ya mencioné. Bueno, mi gente, les quiero agradecer pues por su tiempo, pues por su tiempo de estar aquí con nosotros en Bayando TV, que no se les olvide, ya sé cómo molesto y cómo muelo con el horario, pues bueno, ahí está. De esta manera me estoy despidiendo, no sin antes agradecerles el favor de su atención. Ya lo dije y lo adelanté, nos vemos mañana en Bayando TV junto con nuestro querido amigo Armando Bochinche. No se te olvide, está los sábados a las 4 de la tarde, tiempo pacífico, 6 Ciudad de México, donde mañana tendremos, pues bueno, harto cotorreo, desmadre y bochinche, como es característico, y estaremos hablando de cosas que pasaron en la semana, de cosas que se nos ocurren en este momento, y de muchas notas amables y de color. El chiste es que es muy variado, así que si no lo has visto, date la oportunidad de hacerlo, ya te puse aquí el horario. Tenemos también nuestra página hermana, que tenemos un canal de YouTube, Sonora Mágica y Recorrida. Puedes ver contenidos distintos a los que hacemos en Entérate por las dos de Rabás y Bagueando. Ahí también nos puedes seguir, donde también hacemos transmisiones y hablamos de otras cosas un poco distintas que a la vez también se relacionan, porque tratamos también de conectar los canales que tenemos de temas diferentes, pero que se relacionen entre sí. Así que, pues bueno, te invitamos a que nos veas, nos apoyes y, por supuesto, disfrutes de estos contenidos que hacemos para ti. Pero bueno, ahora sí, me despido. Pasa muy buen fin de semana. Ya es viernes, al fin es viernes. Y pues a algunos nos toca trabajar mañana, otros no nos toca. A mí, gracias a Dios, ¿no? Hasta el domingo ya nos toca laborar. Y si sale algo, porque andamos también en algunos eventos, también los tomamos como que no. A veces tratamos de hacer de todo donde el cuerpo nos los permite y también tratarnos de alimentar. Háganlo ustedes también. Y yo, pues bueno, me despido, los espero mañana en Entérate a las 4, ya dije, tiempo pacífico, 6 Ciudad de México, porque viene un excelente, excelente programa, como tratamos de hacerlo cada semana. Así que, pues bueno, si no te has suscrito, participa en la promoción. 500 suscriptores, amantes de Betty la Fea, se llevan, pues bueno, el paquete que ya les mostramos. Así que, pues bueno, de esta manera me despido ahora sí. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Pero bueno, como dice Espinoza Paz, nos vemos el próximo viernes. Esto fue Bagueando TV, se despide tu amigo Charly Zazueta. Pasa buenas noches y cuídate, ve mucho. Saludos.